Buenas, un placer poder estar hoy aquí en esta charla, gracias al Ayuntamiento de Santa Perpetua de la Mogoda. Me llamo Ángel, soy librero aquí en Barcelona y estoy contento porque me dieron la opción de hablar, de recomendar libros para este verano, libros LGTBI+. Y entonces pensé que para hacer un directo o un vídeo un poco más completo, no solamente recomendaros libros que yo creo que este verano pueden ser interesantes para el verano, sino contextualizar un poco el tema de los referentes LGTBI. Y el otro día, cuando me estaba preparando la charla, me acordé de un encuentro que tuve con Mili, una librera de Madrid, que seguramente mucha gente conoce, que es una librería que está en Madrid, que se llama Berkana. Y Berkana es una librería que empezó en el 93 en Madrid, y en esa época, en España, había solamente 10 libros, unos 15 libros de temática LGTBI+. Y entonces, cuando yo hablé con ella, me contaba que no solamente fue difícil abrir una librería en aquella época, sino que hubo un momento en que la gente de aquí quería leer libros con referentes de aquí, no solamente libros de temática LGTBI de otros países o traducidos. Y entonces esa librería hizo mucho para traer a España libros que tocaran esa temática y diferentes referentes. Por eso yo creo que a día de hoy hay que ser consciente que es muy importante leer libros LGTBI+, y luego es muy importante los referentes en los libros. Es decir, hemos nacido con referentes muy hetero y yo creo que es necesario poco a poco ir leyendo más referentes LGTBI+, que no son tan leídos o tan comerciales. Por lo tanto, hoy la charla va a ir en homenaje a esa gran librería que abrió en el 93, que defendió los referentes, y me gustaría que también esta charla fuera un homenaje a esos referentes tan necesarios a día de hoy. La charla la voy a estructurar de una forma muy fácil. Os voy a recomendar primero una serie de ensayos que resumen un poco todo el movimiento, y luego os iré recomendando libros que yo creo que son importantes a tener en cuenta, y acabaré con el objetivo principal de la charla, que es recomendando esos libros para este verano, para que sea un verano lleno de buenas historias y de mucho amor y de mucho erotismo y de mucha diversión, que es al final el objetivo de la vida. Me gustaría empezar con una serie de libros clásicos. Yo creo que hay unos referentes LGTBI+ que todo el mundo conoce o todo el mundo debería conocer. Empiezo con Judith Butler, El género en disputa. Es ella la que acuña la teoría queer y es un emblema ya dentro del movimiento. Así que quien quiera ya introducirse en el tema, yo creo que tendría que empezar con Judith Butler y, como no, con Paul B. Preciado. Paul B. Preciado es ya un experto en el tema. Aquí está su libro más importante, uno de los más importantes, El manifiesto contrasexual, aunque casi toda la obra que tiene él es súper interesante. Así que, por Preciado, hay que tenerlo muy en cuenta. Luego también, hace poco salió una historia LGTBI muy interesante, la de Maricones de antaño, que lo que hace es repasar a través de la historia esos personajes históricos LGTBI+, que han sido importantes, y es un libro súper ameno, súper fresco, que nos va a ir repasando todos esos personajes, los amores que vivieron, las dificultades que vivieron, y es un libro fresco y muy agradable de leer. Así que, además, la edición es súper bonita, ¿vale? Maricones de antaño, de Ramón Martínez. Luego, este año que el tema trans pasa por un momento más difícil de lo normal, os he querido traer, hay mucha cosa ahora sobre el tema trans,
os he querido traer dos ejemplos interesantes. Este es de Susan Stryker, ¿vale? Historia de lo trans. Es un libro ya bastante, bastante famoso, se ha convertido en un referente y parte de una idea global del tema trans, y también va a empezar a repasar toda su historia desde el principio hasta el día de hoy, con pues, las definiciones típicas del término trans, de dónde sale, qué líderes encabezan este movimiento, qué retos sociales se plantea desde el principio y qué retos se plantea a día de hoy. Así que este es importante, Historia de lo trans, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Y luego, sí que es verdad que a lo mejor conoceréis este otro, de Elizabeth Duval, Después de lo trans, una tía muy, muy potente a nivel de redes, que ya la debéis conocer, una tía polémica, y en este libro vuelve a tocar el tema trans de una forma polémica, transgresora y particular. Así que yo creo que hay que leer también a Elizabeth Duval. El anterior era una historia más global del mundo. Esta se centra también más aquí, en nuestro país, pero hay que tener los dos en cuenta, ¿vale? Lo que decía antes, ¿no? Hay muchos libros sobre esta temática que nos vienen de fuera y hay veces que echamos de menos que ese mismo tema se toque tocando más parte particular nuestra. Luego otro libro que es muy bueno, que yo creo que os sonará también, porque hace como 2 años me parece que salió, es el de Cristina Domènech, Señoras que se empotraron hace mucho. Ya veis, 9 ediciones, una barbaridad de libros vendidos, Señoras que se empotraron hace mucho, y lo que hace es repasar aquellas mujeres que pese a su época expresaron su sexualidad, su pasión, y fueron muy valientes al hacerlo. Así que es un libro súper ameno, súper interesante, y lo que va a hacer es repasar todo el tema de las lesbianas desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Este no solamente es interesante, sino que además está muy bien escrito y hay que leerlo. Luego este, que también ya el título es de estos que provocan, Cómo superar un bollodrama, de Paula Alcaide. También supongo que os sonará un poquito, porque tuvo bastante polémica cuando salió. Y bueno, pues habla de los típicos problemas que salen en las relaciones lésbicas, seguramente pues la falta de deseo sexual, las relaciones tóxicas, enamorarse de una mujer hetero, mucho drama que Paula Alcaide lo mezcla con el humor y nos ayuda a que esa intensidad emocional de las lesbianas pues sea más asequible y más fácil de digerir. Así que todas las lesbianas que queráis, que estéis ahí pasando un mal momento, Cómo superar un bollodrama, aquí, de Paula Alcaide, un libro, ya os digo, súper interesante, y ya te digo, todos los libros que os estoy ofreciendo hoy son libros súper actuales, que cogen diferentes temas que nos interesan y los tocan de una forma muy fresca y muy fácil, que es lo que nos interesa. Y luego también os he querido traer este libro, que para la gente que le interesa saber sobre la teoría queer, pues es una historia gráfica, ¿vale? Hay gente que, pues, el tema de la novela o del ensayo se le puede hacer un poco más pesado, y entonces esta historia queer pues fue súper interesante cuando salió y enseguida tuvo mucho éxito, ¿vale? Así que abarca casi todos los temas más importantes del momento y lo hace de una forma fácil, amena y muy gráfica, ¿no? Por eso. Así que
Esto nos ayudará siempre a pensar de una forma queer, que es lo que nos interesa. Aquí está, ¿vale? Queer, una historia gráfica de Meg John Barker y Julia Shell. ¿Vale? Y luego, no sé si conocéis a este periodista, es un periodista especializado en cultura, en género y en el VIH. Rubén Serrano es cliente de mi librería, es un chico joven. Y la verdad que fue una maravilla cuando leí este libro, porque él lo que hace es entrevista a muchísima gente, a casi a 100 personas. Y aquí lo que hace es recoger algunos de esos testimonios que tuvieron alguna dificultad bastante importante a la hora de mostrar su sexualidad. Es un libro muy actual, testimonios actuales, muy duros. La verdad es que es un libro bastante duro, pero sí que es verdad que ya el título nos lo dice. No estamos tan bien, todavía nos cuesta mucho aceptar cómo somos y todavía nos queda mucho por luchar. Así que parece que hemos conseguido muchas cosas, muchos derechos, pero todavía hay gente que demostrar su sexualidad puede provocar un estado de violencia importante y se centra en eso, en una serie de testimonios que han sido muy duros. No estamos tan bien, de Rubén Serrano, yo creo que es importante que lo leáis. Y luego, cada año, sobre el tema LGTBI+, salen libros sobre diferentes temáticas. Y este año coincide que salieron dos relacionados con el cine. Yo sé mucho de libros, pero no sé casi nada de cine, y por eso estos dos libros me interesaron mucho. El primero de ellos es de Javier Parra, Scream Queer, y lo que hace Scream Queer es la representación LGTBI+ en el cine de terror, ¿no? Personajes que conocemos del cine, como Drácula, Mr. Hyde o Frankenstein, intenta lo que hace es analizar qué tienen esos personajes de queer, ¿no? Porque al final, en aquella época, esos personajes representaban lo raro, lo secreto, lo oscuro, y entonces lo que hace Javier es relacionarlo de una forma muy ingeniosa con el movimiento LGTBI+, ¿vale? Y en esa misma línea está el cine Crash, ¿vale? Y el cine Crash lo que hace es eso, ¿no? Hay mucha gente que descubrió su sexualidad a través de las películas de cine, ¿vale? Y entonces lo que va a hacer Poppy Blasco es un repaso por esos mitos eróticos del cine que a muchos gays y muchas lesbianas, etc., les ayudaron a descubrir su sexualidad. Incluso tenéis aquí la famosa foto de la película, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba la película, pero vosotros sí que la conoceréis, ¿vale? Así que todos hemos crecido con referentes LGTBI+, a través de estas películas, ¿vale? Y luego, un estudio que salió hace poco, que también he tenido ganas de traerlo aquí, porque es el veranito, y para provocar un poco a la gente, que es un estudio sobre el queerthing, ¿vale? Lo que pasa es que este estudio sobre queerthing lo que hace es no solamente hablar del queerthing hoy en día, sino que va a repasar pues desde la antigua Grecia, pasando por Oscar Wilde, George Michael, o sea, un repaso incluso por los años 70, por las Boarding House, todo, ¿vale? No solamente es un estudio del queerthing, que la gente no se piensa que es una cosa actual, sino que era una práctica ya desde la antigüedad. Así que yo creo que puede ser interesante leerse este gran estudio, ¿vale? De Alex Espinoza. Queerthing. Y seguimos. Antes de meternos en las novelas,
que quiero recomendaros para este verano. A mí me gusta mucho la poesía. La poesía es un género poco leído, porque la gente se cree que es un género difícil, pero yo creo que lo que pasa es que la poesía te toca mucho, te hace sentir cosas muy profundas de ti mismo, y por eso creía que dentro de estas recomendaciones sobre referentes LGTBI era importante traer alguna representación de este tema. Y entonces os he traído tres. Este es el primero, Polvo Eres, de Luis Cremades, una poesía maravillosa que hay que leer, ¿vale? Luego, Adán o Nada, un drama transgénero, de Ángelo Néstore, poeta maravilloso, ¿vale? Y luego os he traído a una poeta que seguramente sí que la conocéis, la gran poeta y escritora Elvira Sastre, con uno de sus primeros poemarios, 43 maneras de soltarse el pelo. Elvira Sastre es una maravilla, como escribe, la intensidad de sus versos es muy fuerte, y por favor, os animo a que os metáis en el género este, en el género de la poesía, porque es un género maravilloso y que yo creo que es necesario. Sé que toca cosas de nosotros de una forma muy, muy intensa, pero yo creo que eso nos ayuda a conocernos mejor y a conocer nuestras emociones. Así que, por favor, leed poesía, cualquier tipo de poesía, porque seguramente nos ayudará a estar mejor. Y luego voy a empezar ya con las recomendaciones para este veranito. Y para comenzar, había pensado empezar con tres referentes. Es decir, he intentado traeros novelas muy actuales, pero yo creo que tenía que tener la obligación de traeros tres novelas que yo creo que conocéis porque marcaron una época, y la primera de ellas es Orlando, la gran Virginia Woolf, ¿vale? Virginia Woolf escribe este libro en el 1928, ojito, 1928, y es una biografía basada en la novia que tuvo, en Vita, ¿vale? Ella lo que hace es una biografía de Vita, pero parodiando el género, ¿vale? Hace parodia del género biográfico. Un género que hasta esa época, estaba en manos de los hombres. Y Virginia Woolf fue una de las primeras en tocar el género biográfico siendo mujer. Y todo empieza cuando el personaje, un muchacho que lleva durmiendo mucho tiempo, se despierta siendo mujer en la corte de Isabel I de Inglaterra. Y ahí se va a tratar el tema de género a través de varios siglos. O sea que, por favor, vayamos primero a los clásicos, y Orlando de Virginia Woolf, aquí está, ¿vale? Luego, otro clásico que seguramente habréis visto la película, pero por favor, leed el libro, Carol, de Patricia Highsmith. Este es del 1951. En el 1951, Patricia Highsmith escribe este libro. Es rechazada por varias editoriales por su temática lésbica, y al final lo tiene que publicar en una editorial a través de un seudónimo, Carol. Además, se basa en una cosa que le pasó a ella, en un encuentro que tuvo con una mujer. Y entonces, a partir de esa experiencia, ella lo que va a hacer es relatar esta historia. Todo empieza con una joven escenógrafa que, por una razón, tiene que ir a trabajar en una tienda, y allí llega una aristócrata, una mujer rica, divorciada, a comprar un juguete para su hija, y ahí va a empezar una polémica historia de amor que va a ser muy intensa. Así que
Carol, de Patricia Highsmith, 1951. Importante saber los años, porque de verdad que fueron muy valientes al publicar estos libros. Y luego acabo los tres clásicos que hay que leer con uno de mis favoritos. No sé si lo conoceréis, El corredor de fondo. El corredor de fondo, de Patricia Neal Warren, es un libro maravilloso, duro pero a la vez muy tierno, escrito en el 1974, ¿vale? Es la historia o el encuentro entre un entrenador y un atleta gay, ¿vale? Entre los dos tienen que organizar los Juegos Olímpicos de Montreal y ahí van a tener no solamente que luchar contra la gente del deporte, sino contra la sociedad en general. Un libro muy polémico y ya os digo, no os quiero dar muchas pistas porque hay un tema muy importante que trata el libro, pero ya os digo que en el 1974 hablar de este tema fue muy complejo y sobre todo toca el tema de la homosexualidad en el deporte, que parece que todavía hoy en día lo arrastramos de una forma bastante, bastante fuerte, ¿no? O sea que este libro es maravilloso, duro, os he dicho, pero hay que leerlo. Y luego ya nos vamos a meter en las recomendaciones para este veranito, ¿vale? Yo creía que he creído conveniente empezar con una introducción bastante llena de libros para que entendáis un poco el contexto y ahora sí que empezamos con las recomendaciones para este verano. Os traigo dos recopilaciones de cuentos, ¿vale? A mí me gustan mucho las recopilaciones de cuentos porque a veces hablar de un tema o una novela está escrita por una sola voz o unas solas manos. Entonces yo creo que es importante las antologías, porque las antologías lo que hacen es ofrecer una pluralidad, muchas voces sobre un mismo tema, que lo que hacen es enriquecer mucho al género. Y por eso os traigo dos. La primera de ellas es Amigas, y en ella, pues bueno, lo típico, ¿no? Las mujeres se han amado desde siempre, ¿vale? Pero hasta los años 30 solamente se conocían poemas de temática lésbica. Y entonces lo que han hecho en este libro es intentar escarbar en la historia, ¿vale? Intentar buscar en aquella época hasta ahora historias, ¿no? De temática donde las protagonistas eran lesbianas, ¿no? Y desde ahí va a hablar, pues, desde los enamoramientos adolescentes, matrimonios bostonianos, amores sexuales, un montón de historias que lo que hacen es relatar el amor entre mujeres del siglo XVIII al siglo XX, ¿vale? Así que el libro Amigas, yo creo que es muy interesante, ya te digo, son muchísimos, muchísimos cuentos que ahora en veranito te pones ahí con la toalla en la playa y te vas leyendo cada día un capítulo y a pasar calor, ¿vale? Y en la misma línea os he traído este, ¿vale? Así como el anterior engloba voces de todo el mundo, este se centra en 16 mujeres de habla hispana, ¿vale? Y se llama Locas y Perversas, Voces Boyeras, ¿vale? Ahí hay, pues sí, 16 autoras queer, entre ellas está Cristina Domènech, la que antes os he hablado, María Mínguez, Marta Lovera, Elizabeth Duval, la que os había dicho antes que había escrito el libro Después de lo Trans, bueno, Elena Flores, un montón de escritoras actuales que nos traen a la literatura esas
voces bolleras. Así que, si queréis leer ahí cuentos este verano, esos son dos ejemplos muy interesantes. Y luego, este también son cuentos, pero de la mano de Lorenz Simmel. Y está muy guay porque son 100 microrelatos. 100, o sea, son relatos que algunos ocupan simplemente una hoja. Y entonces ahí va a repasar pues, el tema de la ironía, del amor, del sexo, todo a través de escenas cotidianas. Es un libro que funciona muy bien, no solamente para uno mismo, para personas que digan quiero leer algo fresco, fácil este veranito, y además también es, lo recomiendo mucho para alguien que quiera regalarlo a alguien, ¿sabes? Pues tengo un amigo que le gusta leer o tengo un amigo que le gusta leer, pero no mucho. Es un libro muy fácil, muy asequible y a la vez toca muchos temas y es súper divertido. Quinta edición, se ha vendido mucho, o sea que este libro, también para el veranito, es interesante. Y luego os quería hablar de una editorial, las editoriales que estamos viendo con estos libros que os estoy recomendando, casi todas están bajo... Bueno, hay dos importantes. Egales es una editorial que funda la librería Berkana, la librería que os he explicado al principio. Ellas lo que hacen es crear una editorial para publicar libros que ellas creen importantes. O sea, que es una valentía total lo que hacen estas chicas. Y Egales es una editorial ya... muy famosa y muy importante. Y luego muchos libros que os he recomendado hoy son de la editorial Dos Bigotes. Una editorial ya hace menos tiempo, deben hacer 6 años, 5 o 6 años, una editorial de Madrid, que también toca el tema LGTBI+, de una forma muy fresca, muy interesante y siempre intentando atraer referentes que la literatura no ha tocado. Lo digo para aclararlo, ¿vale? Y luego esta editorial que no conocía, se llama Cacao Books. Cacao Books es una editorial para jóvenes, ¿vale? Es una editorial juvenil, que yo creo que es interesante, ¿vale? El formato ya lo veis, que el diseño es un diseño más divertido, más fresco, ¿vale? Y es importante porque al final a los jóvenes de hoy en día también les interesa leer sobre este género, pero a veces hay muy pocas opciones. Entonces, esta editorial que hace poco que surgió, yo creo que lo está haciendo muy bien, ¿vale? El primero de ellos es La guerra de la ajena, y es un poco heavy porque la protagonista, Nishat, es una chica musulmán que se declara lesbiana y su familia le dice que no puede haber lesbianas en la religión musulmana. Entonces ahí ya hay una primera polémica con los padres y luego Nishat se va a enamorar de Flavia, una amiga suya que conoce, ¿no? O sea que es interesante, sobre todo a nivel juvenil, esta clase de libros que tocan temas totalmente de adultos, ¿vale? En la misma línea está este, Annie en mis pensamientos, de Nancy Garden, ¿vale? También, el mismo rollo, ¿vale? Lisa y Annie se encuentran en un museo y nada, se van a enamorar muchísimo, ¿vale? El destino al final las separa, pero el destino también las vuelve a unir al final y ya veréis que es una historia divertida, pasional y muy interesante. Así que, jóvenes y jóvenes, venga, a leer, que no hay excusas para leer. Y luego este, abiertamente hetero, también es la historia de dos chicos, ¿vale? Que se enamoran. Hay un chico que es, el protagonista es un chico gay que vive en un pueblo, está cansado de ser el gay del pueblo y decide irse a una academia a estudiar y allí conocerá a Ben, que va a ser su gran amor. Y ya os digo, son libros muy fáciles de leer, muy frescos, que tocan el tema LGTBI+, de una forma muy, muy fácil y muy abierta, y es lo que nos interesa.
muy normalizado todo. Y luego os quería hablar de este libro, que es uno de mis favoritos, George, ¿vale? George, de Alex Gino, lo publica una editorial que es Nube de Tinta, que a lo mejor no suena la editorial Nube de Tinta, pero es la que publicó el libro Wonder, que es el libro este que se hizo tan famoso por tocar el tema del bullying, ¿vale? Además, si no recuerdo mal, esta editorial también publicó el libro de Un monstruo viene a verme, que luego hicieron la película que se hizo tan famosa. O sea, es una editorial que edita poco, pero edita cosas de una forma muy interesante. Y George es un ejemplo. Cuando yo tuve que organizar en la librería, en mi librería, un club de lectura sobre el tema trans, pues me costó mucho encontrar algún libro que tocara el tema y lo tocara de una forma actual o fácil o amena, ¿no? Porque o me encontraba estudios muy, muy complejos o a nivel de novelas, lo que os hablaba antes, ¿no? Había pocas novelas con referentes trans. Y una amiga me recomendó este libro, ¿no? Y esta es la historia de George. George es un niño que desde el principio sabe que es una niña. Se considera una niña, ¿vale? Incluso en la ducha, cuando está duchándose, rechaza su sexo, no le gusta tener pene. Y ahí ya empieza él a vivir un periodo de cambio, ¿no? Y la cosa se complica cuando en el colegio, donde está estudiando, hacen un teatro y él quiere hacer de protagonista del teatro, pero la protagonista del teatro es una niña. Y entonces los profesores le niegan el papel, no puede hacer de niña un niño. Entonces vamos ahí a ver la evolución de este niño a niña y cómo se lo van a tomar los padres, el colegio, profesores y los compañeros del cole. Es un libro muy fácil, incluso podríamos decir que es un libro juvenil, pero yo creo que es un libro incluso que se tendría que leer en los institutos y en los colegios, porque aborda el tema con una sensibilidad, una forma tan bonita de tocar un tema tan complejo, que es maravilloso. O sea que George, yo creo que es un libro necesario para todo el mundo. Así que ya sabéis, George de Alex Gino, aquí está. Y luego, este también es uno de mis favoritos, ¿vale? Tres chicos buenos, de Pablo Wessling, ¿vale? Un libro que salió, me parece que hace 2 años, es la historia de Tristán, Luis y Guille, tres chicos, tres amigos que se conocieron trabajando en una heladería, y lo que van a hacer en verano es cogerse un coche y pegarse un buen viaje para divertirse, pero todo se complica cuando uno de ellos, Tristán, se entera de que su familia está pasando por un mal momento y deciden cambiar de rumbo, irse a Cádiz e investigar qué pasa con su familia, y a la vez van a vivir un verano lleno de aventuras muy divertidas, llenas de amor, sexo y mucho alcohol también. Así que un libro divertido, ameno, para la juventud de hoy en día, muy guay, muy guay. Y luego vamos a un libro que es, yo creo que uno de los más duros que os quería recomendar hoy, pero yo creo que es muy interesante, sobre todo porque es el autor Ocean Boone, ¿vale? Es un autor muy interesante. El libro se llama En la Tierra somos fugazmente grandiosos. Y todo empieza con una carta que le escribe a su padre, ¿vale? Para hacer un poco de catarsis sobre su sexualidad, ¿vale? Todo gira en torno a él y a su familia, una familia de vietnamitas que tienen que huir a Estados Unidos, y ahí en Estados Unidos él no solamente va a descubrir su sexualidad, sino que va a descubrir un poco los entresijos de su familia, ¿no? Una familia bastante compleja, con muchos miedos,
Y yo creo que es un libro muy interesante que hay que leer, ¿vale? En la Tierra somos fugazmente grandiosos, ¿vale? Y luego, aquí tenemos uno interesantísimo, seguro que la coneixeu, es Eva Baltasar. Eva Baltasar es una de las meves poetes preferides. Vaig tenir la sort d'entrevistar-la fa temps. He llegit tots els seus llibres. Ella va fer-se molt important a través del llibre Permagel, una novel·la que va sortir fa vora 4 anys. Després va sortir Boulder, aquest llibre, i fa poc ha sortit Mamut. Són 3 llibres on l'eix de les 3 històries és una dona de diferents perfils. I aquesta, jo crec que és una de les més interessants, parla d'una cuinera que treballa en un vaixell. Ella és una dona solitària que viatja per tot el món sent cuinera en un vaixell i de repent s'enamora d'una noia i ho deixa tot i de repent es veu fora del mar, tancada a casa, amb una dona que més o menys se sent obligada a tenir un fill amb ella i a poc a poc anirem descobrint com aquesta dona tan lliure i que tenia les idees tan clares, com s'ha vist de repent en un context tan inusual o tan diferent al que ella pensava, no? Jo crec que és un llibre molt interessant. Es nota que Eva Baltasar és poeta, perquè el llibre podríem dir que és un poema llarg, tot i que és una novel·la, però la veritat és que és una meravella de llibre i la veritat que ho planteja d'una forma molt interessant. Així que Eva Baltasar, Boulder, interessantíssim. I els anteriors, igual, tant Permagel com el de Mamut. I luego seguimos con Nada que tú no quieras, de T.S. Williams, ¿vale? Un amor que empieza en una biblioteca, también el típico amor así, con mucha pasión, ¿vale? Entre dos mujeres y nada, también el destino las separa, pero también luego las vuelve a unir y súper interesante, Nada que tú no quieras. Un libro de la editorial Legales, como os decía ahora, de esa editorial que nace para traer referentes LGTBI+, y súper fresco, dinámico e divertido. Y luego os quería recomendar 2 libros de una de las autoras que no conocía y que hace poco se trajo a España, que a lo mejor ya la conocéis, que es Las malas o Soy una tonta por quererte, de Camila Sosa Villada. Camila Sosa Villada es una escritora argentina, ¿vale? Y entonces yo la conocí a través de este libro, Las malas, y es... Seguramente conocéis la historia de La Veneno. Todo el mundo... Bueno, yo he crecido con la Veneno, con el referente de La Veneno. Pues esto, imaginaos que es un poco... Si conocemos la historia de La Veneno, esto es como si conociéramos la historia de las... que vivían con la Veneno. Todo empieza en Argentina, en un parque donde las travestis se van a prostituir, y todo empieza con la protagonista del libro, que va a vivir el tránsito de niño a niña, y luego vamos a conocer todo ese parque donde están las diferentes prostitutas y que cada noche se recogen todas en casa de Encarna. Y Encarna es un poco la que las va a cuidar. La que las cuida, las que las protege de los hombres, y es un libro maravilloso. Es como si supiéramos qué vida vivían, no solamente La Veneno, sino todas las que estaban alrededor de ella, ¿no? O sea que yo creo que es un libro maravilloso, de una forma narrativa, poética, increíble. Así que yo creo que es interesante. Y luego sacó este hace poquito, Soy una tonta por quererte, y lo que hace es, hace cuentos, ¿vale?
Y son unos cuentos increíbles, porque en cada cuento nos plantea un referente LGTBI+, brutal, testimonios muy duros, pero de verdad que súper interesante. Las historias tan curiosas que nos va a describir Camila Sosa Villada. ¿Vale? Y luego, ya faltan poquitos, ya estoy acabando. Otro de mis favoritos, que muchos de vosotros y de vosotras ya conoceréis, es este libro, El viaje de Marcos, de Óscar Hernández Campano. Y este es un libro que yo siempre recomiendo, porque es un libro que funciona muy bien, es una historia triste, pero necesaria, ¿vale? Todo está ambientado en el verano de los años 70, donde un chico joven va al pueblo de su abuela a pasar el verano y allí el chico va a conocer su primer amor, su despertar sexual. Y luego el chico vuelve a su pueblo y al cabo de unos años volverá al pueblo de su abuela por una razón y allí quiere revivir o quiere saber qué pasó con ese primer amor de verano que vivió. Es un libro duro porque habla de esta España más represiva, pero vale la pena. Si hay que llorar, se llora, pero es maravilloso este libro. Y luego conoceréis a este hombre, Josu Diamon, que ya ha escrito el primero, está aquí detrás, Un cóctel en Chueca, ¿vale? Ese es el segundo, Dos copas en Sitges. Y nada, es un libro típico, libro para el verano, para disfrutarlo en verano. La historia de Andrés, Mauro, Iker, Gael, Blanca y Rocío. Muchas historias de amor, de sexo, de diversión, playa, copas y mucha fiesta. Así que ya sabéis, ese es el típico libro para este veranito, para desconectar un poco de todo, pasar un buen rato y leer un buen libro. Y luego, para acabar, os quería recomendar dos libros más y luego una cosa especial. Este, que no sé si lo conoceréis, el Power Ranger Rosa, es un libro muy pequeñito, ya veis, el Power Ranger Rosa, pero es muy guay porque es, por un lado, tenemos la historia de Josu, un chico que se ha ido a Berlín, ¿vale? Y entonces tiene aplicaciones para todo él. Tiene aplicaciones para buscar trabajo, para buscar piso y para buscar sexo. O sea, es un chico bastante intenso, ¿vale? Pero su historia no deja de ser muy original porque no solamente habla de él, sino que hablará de su abuela. Entonces es muy interesante saber qué une al nieto y a la abuela en un momento de la vida y qué pasará entre ellos dos, ¿no? Es una historia divertida y a la vez muy tierna y a la vez también para llorar. Es un libro ahí intenso, pero yo creo que también hay que leer. El Power Ranger Rosa de Cristo Casas. Y luego este libro, que os lo he querido traer aquí también porque es muy divertido, ¿vale? El verano sin final, de Donacio Cejas. Esto es un libro donde habla de Alex, un tío que se va a París a divertirse y a vivir la vida, pero no solamente es una novela, es una novela que, si os recordáis, yo cuando era joven leía aquellas novelas que leías un capítulo y cuando acababas el capítulo tenías dos opciones, si querías ir a una página, tenías que ir a una página o a otra, ¿no? Y eso es igual, ¿no? La historia la vas creando tú. Es decir, por ejemplo, vas en el metro y si quieres seguir a un chico guapo, vete a la página 18 y si te quieres ir a una sauna, vete a la página 35. Es una historia que vas creando tú a través de la lectura. Es un libro divertido, súper ameno y yo creo que también mola esa interacción entre el lector y el libro. Ah, es un libro, ya te digo, muy divertido. El verano sin final, ¿vale? Y luego os quería traer, para acabar,
un libro que no es una novela, no es un libro de poesía tampoco, ni es un ensayo, sino que es un álbum fotográfico. Os lo he querido traer aquí hoy porque es un libro que ha salido hace 2 o 3 días, un libro que la edición la hace Xavi Reyes, ¿vale? Y es un álbum fotográfico sobre infancias LGTBI+, ¿vale? Gente adulta, a día de hoy, nos habla de cómo vivieron su infancia, ¿vale? Y lo hace a través de testimonios personales, añadiendo la foto de cuando eran pequeños, ¿no? Fotos que ya eran reveladoras y que luego tuvieron mucho más sentido cuando crecieron. Yo creo que Otras Flores, el libro de Xavi Reyes, la edición de Xavi Reyes, es una recomendación a tener en cuenta, ¿vale? Así que, ya sabéis, muchos libros, muchas referencias, muchos referentes. Os hablaba al principio que en los años 90, en las librerías de España, había muy pocos libros de temática LGTBI+. Todavía yo creo que faltan muchos más referentes, falta mucho por escribir, y espero que estas 36 recomendaciones que os he hecho os ayuden no solamente a pasar un buen rato, no solamente a desconectar, sino a conoceros mejor, a conocer que la sexualidad es algo muy importante y que a quererse mejor y a querer más a todo el mundo, ¿no? Gracias por invitarme a esta charla, gracias al Ayuntamiento de Santa Perpetua de la Mogoda por permitirme este lujo de estar hoy aquí hablando con vosotros y con vosotras. Y ya sabéis, el día que necesitéis ayuda, aquí tenéis a un librero que os va a recomendar siempre lo mejor posible. Gracias y feliz verano.